Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Bienvenida, Teresita, al podcast Data Latam. Bienvenido, Franz. ¿Cómo está, Franz? Tanto tiempo antes de que hablemos con Teresita. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, Diego. Muchas gracias. ¿La lluvia en San Carlos te está tratando bien? Sí, sigue lloviendo para que no nos haga falta. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, vamos a hablar hoy un poquito de IoT y de las cosas que se pueden hacer con sensores, a ver si eso en algún momento resuelve algunos de los temas que tenemos con lluvias en San Carlos. Pero bueno, Teresita, bienvenida también. Y mencionabas que en tus tierras en este momento también está lloviendo muchísimo, ¿correcto? Hola, muchas gracias. Y pues sí, se está cayendo el cielo acá, pero aquí andamos. Yo estoy en mi casa y aquí no pasa nada. Para la audiencia, si escuchan Gluglu en algún momento ya saben de qué se trata el tema, pero bueno, Teresita, contanos, háblanos de vos un poquito, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo llegaste al mundo de ciencia de datos, ingeniería, a Intel? Presentate, por favor, así la gente te conoce. Nosotros ya te hemos conocido un poquito. Okay. Bueno, pues yo soy Teresita Guerrero, soy ingeniero de software y entusiasta de los datos. Trabajo actualmente en Intel, Guadalajara, México. Soy graduada del Instituto Tecnológico de Lagos de Moreno, aquí en el estado de Jalisco. Ahí recibí el título de Ingeniería en Sistemas Computacionales, allá por el año del 2008. Y a partir de entonces, pues me estaba desempeñando como full stack developer, utilizando diversas tecnologías, principalmente aquellas que son open source y orientadas a la web. Stacks de desarrollo como LAMP, que utilizan Linux, MySQL, Apache, PHP, y MEAN, que utiliza Mongo, Express, Angular y Node.js, y pues entre otros. Y pues gracias a los proyectos desarrollados en el lapso de este tiempo, del 2008 a la fecha, y las circunstancias obviamente presentadas, dejé un poco el desarrollo de software y me enfoqué un poquito más al procesamiento de los datos. En ese tiempo, pues, funciones de un DBA, trabajando con vistas materializadas, cubos y algo de minería de datos para simplificarle la vida a los programadores de sistemas. Y pues fue entonces cuando empezó a llamar la atención todo alrededor del manejo de los datos y decidí estudiar la maestría en Ciencia de Datos y Procesamientos de Datos Masivos, acá en el estado de Aguascalientes. Y ahí fue cuando vi la luz y me enamoré mucho más de la ciencia de los datos y pues de todo este mundo que genera mucha expectativa y con toda la razón. Y actualmente pues los tipos de tarea que realizo en esta área van más enfocados a la parte de análisis e interpretación de los datos. Personalmente me gusta más la parte de la estadística y la generación de modelos, la interpretación y la visualización de resultados. Y pues bueno, siendo fiel al estilo del software libre, me gusta utilizar tecnologías como R o Python para la extracción de los datos, la implementación de modelos, la clasificación de los datos. Y para la visualización, pues soy muy fan de 3JS, que es una librería de JavaScript, y también de las librerías que trabajan con R. Sin embargo, pues, bueno, también es importante conocer un poquito de la ingeniería de datos, un poco de Hadoop, Spark, Scala, bases de datos relacionales y no relacionales, entre otras cosas. Esto los considero, pues, son una parte importante del Big Data, y muchas veces, dependiendo de los proyectos, pues, fundamentales para el tiempo de respuesta o el procesamiento de los datos. Y pues eso es lo que hago hasta ahorita. Te divertís bastante. Dale, Franz, ibas a decir algo, perdón. No, iba a preguntar, muy, muy chévere todo lo que cuentas, Teresita, y me pregunto, ¿desde hace cuánto está esta maestría disponible en Guadalajara? ¿Ya llevan muchos años o acaba de comenzar? De hecho, acaba de comenzar. Yo soy primera generación y acabo de terminar en junio de este año. Empezó hace 2 años. Felicidades, excelente. Ay, muchas gracias. Sí, pues está muy padre porque abarca todo lo que es Big Data, desde la ingeniería de datos hasta modelos de clasificación, Machine Learning e Inteligencia Artificial. Entonces, es un campo muy enorme el que abarca, pues ya depende de la persona, ¿no?, a cuál se enfoca un poquito más. En mi caso, yo pues al análisis, ese me gusta más. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes qué? Ya que tocamos ese tema, ¿cuántas hay cuando empezaste a buscar maestrías para el tema de Big Data y ciencia de datos? Buscaste por bastantes lugares. ¿Qué encontraste y por qué elegiste la que elegiste? Creo que es una pregunta que muchas de las personas que están pensando en ciencia de datos en Latinoamérica se están haciendo. Así que, ¿cuál es tu comentario con eso? Sí, bueno, busqué alrededor del mundo porque, pues bueno, ya ahorita estudiar en línea o presencial, pues es un poco más fácil, ¿no?, para toda la gente gracias a la tecnología. Aquí en Latinoamérica nada más encontré en México, ahí en Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes donde yo la estudié, y en una universidad del Estado de México, de la Ciudad de México. Ya fuera de mi país encontré en Inglaterra y en España. La razón por la que me quedé acá en Aguascalientes es porque, bueno, era de mi país y me gustó mucho más el contenido que tenía. Aparte que pues me quedaba cerca de la universidad y en cualquier duda, como era eran clases en línea, pues cualquier duda de todas maneras pues podía ir a la universidad a consultar a cualquiera de mis maestros. Entonces, por eso fue que elegí esta. Buenísimo, esto es para otro podcast, pero a mí me encanta todo lo que está pasando con la educación en línea, pero creo que siempre uno termina evaluando opciones donde tiene la posibilidad de interactuar con gente, ¿no? Al final, el interactuar cara a cara con gente es espectacular. Más allá de Coursera, hay en Latinoamérica otra que se llama Promidad, que es muy buena. Pero yo, de hecho, he tomado algunos cursos en Promidad que son realmente buenísimos. Pero igual, creo que el cara a cara, el interactuar con gente que está haciendo esto, verle la cara de sufrimiento a alguien que está tratando de resolver algo y aprender eso, creo que es difícil de igualar. Definitivamente es interesante, sí. No, está bueno, buenísimo, buenísimo. Y Teresita, contanos, ¿has estado trabajando con un grupo de amigos en un proyecto que algo me mencionaste antes? ¿Por qué no contás un poco acerca de ese proyecto que mezcla ciencia de datos, Internet of Things, sensores, clima? Danos un resumen y después nos metemos un poquito más en lo que tiene que ver con datos en ese proyecto, ¿te parece? Muy bien. Bueno, es un proyecto bebé todavía. La idea surge hace poco, hace como un par de meses. La finalidad de este proyecto es medir la temperatura, la precipitación, la humedad y la velocidad del viento, para hacer predicciones climatológicas basados en modelos simples, modelos tradicionales como de regresión o de Random Forest. Parte de la cultura de Intel, que es donde trabajo, es el apoyo a la realización de ideas o proyectos que pueden ser adoptados o no como parte de un producto de la empresa. En este caso, pues a un grupo de amigos ingenieros que les encanta jugar con hardware, se les ocurrió que podrían usar parte de la tecnología ya existente en el mercado para formar una estación climatológica. Y fue así que comenzó la configuración de un medidor de clima. Este es un kit de varios sensores que está a la venta en el mercado. Las especificaciones, si les interesa, las podrían encontrar en sparkfun.com. Ahí hay muchas cosas para jugar, Arduino, sensores de presencia, de movimiento, muchas cosas, ¿no? Como bien lo comentas, del Internet de las Cosas, para empezar a jugar con ellos. Y bueno, pues el código para interactuar con nuestro medidor de clima está desarrollado en C++ y en Python. Por supuesto que es open source, nosotros somos amantes del open source y este código, estos scripts ya también están en repositorios de GitHub para la gente que es amante del código libre y para que lo puedan ver. La función principal de estos scripts es el recoger los datos, decodificarlos y mandarlos a una base de datos provisional que tenemos en Amazon Web Services. Y digo que es provisional porque la cantidad de datos recogida hasta el momento es muy pequeña. Es solamente la suficiente para desarrollar algunos scripts de limpieza y verificación de la autenticidad de los datos. Estas tareas las realizamos con R y son pues relativamente sencillas hasta el momento porque la cantidad de datos es pequeña y R lo soporta. También se elaboró un script para extraer los datos en un formato CSV que posteriormente es importado precisamente en R para la limpieza y el aplicado de unos algoritmos de regresión lineal y de Random Forest para hacer pequeñas predicciones que al final se presentan en gráficos hechos con el paquete ggplot de R, que me gusta mucho, tiene mucho potencial. Y pues ese es nuestro proyecto. La primera fase de él se centra más que nada en el hardware, el garantizar que los sensores trabajan físicamente bien, que la configuración para interactuar con el software es la correcta, que los scripts de interacción entre el hardware y la base de datos provisional son confiables y por último, pues que la información que recibimos es íntegra, que es parte fundamental, ¿no?, de todo lo que viene después en la segunda fase, que es el análisis de datos y el procesamiento de los mismos. Ahí limpiamos los datos. Esta es una tarea pues de mucho cuidado para no perder la integridad de los mismos. Nosotros nos auxiliamos en R para crear scripts que permiten realizar esta tarea. Ya con el conjunto de datos deseados, pues jugamos un poco y se someten a transformaciones para dar paso a las predicciones y la interpretación de los resultados. Y pues en esa fase es donde está nuestro proyecto hasta ahorita. Wow, dejaste... Qué chévere escucharlo, qué bien. Sí, está muy chido el proyecto. Pero como les digo, es un proyecto bebé, pero que tiene muchísimo potencial, porque planeamos hacer predicciones mucho más robustas, más detalladas, hacer correlaciones con otras estaciones climatológicas cercanas, cuyos datos también son de libre acceso, y pues para tener una mayor cobertura territorial y más material para jugar con él, ¿no? Sí, porque me pregunto a qué escala geográfica están trabajando. ¿Es una estación o tienen varias estaciones o dónde están los sensores? Es una estación pequeña que la colocamos en el site de Intel, que está en la orilla de la ciudad. Entonces, no es muy amplia la cobertura, pero hay otros sensores climatológicos por parte del gobierno, localizados a unos puntos de distancia relativamente aceptables y cuyos datos son libres. Entonces, nosotros lo que queremos es hacer una colaboración de datos entre todas las estaciones climáticas aledañas, hacer correlaciones y poder tener predicciones ya de una zona un poquito más grande. Chévere. Sí. Súper interesante. Y tengo una pregunta de... esto comenzó más por un interés, si lo querés, académico, de probar cosas, probar tecnologías, probar integraciones, o empezó más por el lado de, aquí hay una oportunidad de negocio, vamos a explotarla. ¿Cómo fue que empezaron como grupo a trabajar en esto y cuál fue la motivación principal? La motivación principal fue de mis amigos, que les gusta jugar con el hardware, y ellos fue por iniciativa propia, por aprender más que nada a usar ese tipo de sensores. No era así como con fines de lucro o algo por el estilo. Ellos presentaron su estación climatológica en una feria de proyectos que hay en la empresa, y yo pues fui a esa feria y los vi y les pregunté, ¿Y qué están haciendo con todos los datos que están recopilando? Y ya ellos me dijeron, no, pues no estamos haciendo nada todavía porque no hay alguien voluntario que quiera trabajar en el proyecto, ¿no?, haciendo el análisis de datos. Porque cabe mencionar que estos proyectos pues son extra work y pues son voluntarios, no más que nada gente que quiere aprender o que quiere desarrollar algo. Entonces pues ya yo les dije que a mí me encantaba todo eso de los datos y que yo me les iba a unir si me lo permitían para empezar a jugar ya con toda la información que ellos habían recopilado. Pero qué bueno, ¿no? Buenísimo, buenísimo. ¿Cuántos son en el grupo en total? Entre los de hardware, más vos, ¿Cuánta gente? De hardware son 5 personas y de ellos mismos, bueno, le mueven al hardware, a los sensores, y ellos trabajaron para aprender a programarlos en Python. Ellos ya saben C++ y ellos trabajaron con la parte del desarrollo del software. Y pues yo soy la que se está encargando de la parte del análisis y del procesamiento de datos. Y estoy reclutando personas que nos ayuden con la parte de la ingeniería de datos, porque eventualmente este proyecto pues va a crecer y sí queremos traer datos de todos lados, y pues nosotros, nuestras muestras de datos también van a crecer. Entonces necesitamos una infraestructura más adecuada para que todo funcione mucho más rápido. No sé, creo que Hadoop y Spark y Scala se prestan demasiado para nosotros, para el procesamiento de nuestros datos, y es ahí la capa del proyecto que está pendiente, pero ya la estamos planeando. Bien, pero acá lo acabas de anunciar al mundo, así que México, gente de Latinoamérica, quienes quieran divertirse con un grupo de 5 desarrolladores de software y hardware y, bueno, y Teresita con la parte de Data Science, ahí está, se pueden poner en contacto, después vamos a poner el correo tuyo. Sí. No. Claro que sí. Ah, muy, muy, muy bueno. Muy bueno, la verdad que interesante. Aparte, creo que las innovaciones interesantes a veces aparecen de jugar un poco y entretenerse y divertirse y probar este tipo de cosas. Y creo que estando todos en el grupo acá en Intel, ¿cómo interactúan, Teresita? ¿Se juntan semanalmente? ¿Cómo hacen este proyecto de entretenimiento tecnológico? Sí, bueno, dedicamos a juntarnos todos simplemente 2 horas a la semana. Hacemos una junta larguísima donde vemos avances, vemos qué es lo que nos falta, lluvia de ideas para continuar con lo que se había dicho que se iba a hacer o algo así. Y pues ya esa la hacemos en un laboratorio que tenemos ahí en la empresa. Y pues a lo largo de la semana, si se tienen dudas o algo, pues nos contactamos por correo o por otros medios, pero siempre, no es tanta la interacción física, pero sí mucho la interacción por otros medios de comunicación. Súper, súper interesante. Y tal vez pregunta, dijiste que fase 1... era toda la parte de hardware y software, fase 2, la parte de procesamiento y análisis de datos. Hablaste también de, bueno, ahora están tratando de meterse un poco en la parte de ingeniería de datos. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que te imaginás para el proyecto? Asumiendo que siguen trabajando y colaborando, ¿qué es lo que crees que esto puede ser ojalá en un año, en un par de años? ¿A qué le están apuntando? Le estamos apuntando a tener, bueno, lo que les expliqué hace rato, predicciones ya reales de datos, basándonos en nuestros propios modelos, pero comparándolos también con otros modelos que ya existen y que son open source, ¿no? Para, más que nada, como somos nuevos en este campo, pues como para comparar, ¿no? Y saber si vamos por el buen camino o algo por el estilo. Nuestra meta inicial y muy vaga, pero que es muy emocionante, es tener una aplicación móvil donde los empleados de Intel puedan saber qué tal va a estar el clima en el site. Y es que puede sonarles a ustedes muy raro de, ay, ¿yo para qué quiero saber cómo va a estar el clima en el site? Pero de verdad, el lugar de trabajo está un poquito alejado de la zona metropolitana, y el llegar allá y que esté lloviendo y uno se va así con su ropa muy primaveral, de verdad es muy chistoso. Entonces, si ya tienes tu aplicación móvil que está conectada a nuestro sistema de predicciones de la estación climatológica, pues al menos te vas a dar una idea, ¿no? De cómo va el clima. Y pues qué eso, buena idea. Sí. Y también, pues bueno, ya tener nuestro propio widget ya para tener nuestras predicciones climatológicas en las pantallas de la empresa, en el sitio web de la empresa, y ya no estar trabajando con el de Google, por ejemplo, que ya sea nuestro. Eso pues estaría muy emocionante. Pero para llegar a eso pues tenemos que verificar primero toda nuestra infraestructura para tener mediciones correctas. ¿Y qué es lo que ves a más largo plazo en términos de modelos estadísticos que piensas usar para la predicción? Hablaste de Random Forest, de regresión lineal, pero ¿cómo crees que lo vas a tener que hacer a un poco más largo plazo? ¿Ya tienes una visión? No. Como les comentaba, soy así como... Soy la única que está trabajando en esa área de predicciones, pues sé aplicar algunos modelos, algunos algoritmos, pero creo que va más allá de solo agarrar un set de datos y procesarlos, ¿no? Son muchos más factores que yo creo que se tienen que considerar. Y pues la verdad, si algún data science me está escuchando, es muy bienvenido al proyecto y a que aporte ideas y que nos abra un poquito más el camino en ese sentido. Espero que sí, que comparten esto, te escuchen y vengan a aportar. Sí. Ah, buenísimo. Y aparte, muy padre. No, y creo que, de nuevo, lo están anunciando acá ahora en el podcast. Vamos a poner toda la información del proyecto. Si tienen alguna documentación abierta que están posteando de cuál es el avance del proyecto, creo que eso va a sumar a que haya gente que quiere colaborar. Y de nuevo, me encanta que existan grupos de gente como el que están armando ustedes, Teresita, que están jugando con todas estas tecnologías y que están innovando, porque al final emprendimientos o emprendedores surgen de este tipo de colaboraciones, de divertirse y de generar tecnología. Así que muy, muy, muy bueno. Quisiera pasar a otro tema, porque escuché por ahí también que estás muy activa en esta comunidad donde estás vos, que es DataLab. Entonces sí, me gustaría preguntarte un poco acerca de DataLab, qué es el grupo, qué hacen, qué no hacen y qué tipo de audiencia llega. De nuevo, ver un poco el movimiento de ciencia de datos en tu región sería interesante. Okay. Bueno, DataLab es una comunidad abierta y colaborativa. Nosotros impulsamos el desarrollo de individuos, organizaciones, de la sociedad, de la ciencia de datos. Estamos, esta comunidad nació aquí en Guadalajara, pero pues ya a través de la tecnología llegamos a todos lados, ¿no? La comunidad surge porque al menos aquí no hay la oferta suficiente de profesionales con profundos conocimientos de análisis de datos o capaces de extraerle valor, ¿no? Que es lo importante aquí. Creemos que es muy necesario, pues, abrir este proceso y acelerarlo para la formación de estos profesionales. Tenemos una misión que es canalizar el entusiasmo y la experiencia en ciencia de datos para materializar ideas de alto valor social. Eso es mucho, muy importante para nosotros. Nuestros valores, pues, son la colaboración, la apertura, la iniciativa, la honestidad, la autocrítica, porque es muy importante, pero por supuesto la pasión de estar ahí, ¿no? De hacer bien lo que nos gusta hacer. Nosotros tenemos actividad cada mes, hacemos una meetup, buscamos personas que saben de ciencia de datos, de Big Data, y los invitamos a dar una plática. Por lo general son dos pláticas por meetup. La hacemos cada final de mes en un lugar aquí en Guadalajara que se llama Hacker Garage. Este es un lugar donde se juntan varias comunidades y hacen sus reuniones mensuales. Nosotros es, como dije, a final de cada mes y, por cierto, estamos a punto de dar la meetup de este mes, que se trata de Big Data sobre la nube. Y pues nosotros, esas son parte de nuestras actividades core, conectar universidades, organismos de investigación, profesionales, empresas y otras comunidades entre sí, para establecer convenios de colaboración, algunos proyectos, eventos, que permitan más que nada pues continuar con el interés en materia de datos. Y pues en realidad son muchas las personas que les interesa este campo multidisciplinario, pero es todavía, creo que aquí, al menos en Guadalajara, estamos un poquito rezagados en ese sentido. Entonces por eso andamos como evangelizando la ciencia de los datos y enseñando guiándoles por dónde pueden empezar y qué es lo que pueden lograr con la ciencia de los datos. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Súper interesante. Y tal vez, comentario, no sé cuánta gente hay en este grupo, pero me puedo imaginar que no son tantísimas las mujeres, o tal vez te lo pregunto. En esta comunidad que se ha formado, ¿cuál es el porcentaje de mujeres que hay? Híjole, muy poquitos. Bueno, pues tan solo en el staff, por así decirlo, los fundadores de la comunidad, solamente somos 2 mujeres y son aproximadamente 7 hombres. De las personas asistentes, sí, el promedio varía mucho, mucho en asistencia. Son, yo creo que el 90% hombres los asistentes a las meetups y el 10% son mujeres. Sí, me imaginé. ¿Y cómo lo ves eso? ¿Es un poco por la misma distribución de que la gente que llega a esto son los ingenieros en sistemas y típicamente en ingeniería en sistemas en Latinoamérica hay más hombres que mujeres? ¿Tu experiencia en en la maestría, por ejemplo? Tal vez, otra pregunta, ¿la distribución es parecida? ¿Es 90-10? No, de hecho en la maestría me llevé la sorpresa de que éramos más mujeres. ¡Wow! Súper interesante. Sí, eso fue muy interesante. Digo, entramos más mujeres, no recuerdo la cantidad, pero sí recuerdo que éramos más mujeres y al final terminamos, al parecer, igual. Igual cantidad de hombres y mujeres. Pero me pareció muy interesante que entraron varias mujeres cuyo background no venía del típico ingeniero de software o estadístico o matemático. Eso también fue muy interesante, tenían otras ramas, otro background mucho muy diferente como puestos administrativos, pero les interesó la ciencia de datos y pues decidieron irse por ese path, ¿no? Y pues bueno, al menos aquí en México, ¿sí? No, iba un comentario muy rápido, creo que a diferencia de lo que es el mundo de ingeniería, de software, me parece que en el mundo de ciencia de datos tiende a haber un poco más de mujeres en la proporción, porque desde actuarios, gente de estadística no necesariamente son tantos los hombres. Creo que en las ingenierías sí era más típico que hubiera un poco más de hombres, pero creo que en lo que es ciencia de datos está un poco más balanceado, por suerte. Sí. Al ser una rama pues multidisciplinaria, creo que hay muchos caminos para llegar ahí, ¿no? Y no importa tanto el background físico-matemático como en la ingeniería. Y sí, llegan muchas más mujeres a la ciencia de datos. Yo no conozco muchas acá en Guadalajara, pero ojalá me estén escuchando y sepan pues que acá andamos y feliz de compartir ideas porque... he de saber que tienen muchas. No, buenísimo, buenísimo. No, sí, yo creo que es lindo tu caso de mujeres metiéndose en ingeniería, ahora en ciencia de datos, porque al final siempre se aporta una perspectiva súper interesante y creo que suma. Franz, ¿algún comentario? Como siempre, me la paso hablando y preguntando y quiero darte espacio. Franz, te perdimos. Perdimos a Franz. Ah, no, está en mute, probablemente. Perdón, apreté el botón que no era. Estaba diciendo que me parece muy interesante la diversidad de gente que está entrando a Data Science allá en Guadalajara. Yo no conozco los datos muy bien de cómo es eso por alrededor del mundo. ¿Valdría la pena ponernos a tarea de investigarlo un poco más para verlo en términos de dónde viene la gente, hombres, mujeres, ver las diferencias? Y suena como que estás en un ambiente donde por lo menos muchos se están moviendo en este momento, Teresita, lo que me parece chévere. Sí, pues de hecho Guadalajara, Jalisco ha sido nombrada por muchos el Silicon Valley de aquí de México, porque aquí hay muchas empresas, es un buen lugar para muchas empresas ya grandes, consolidadas, y para muchas startups. Aquí es un mundo tecnológico muy chido y por lo tanto hay mucho talento. mucho talento de local y que se vienen también de, pues, de todo el interior del país, ¿no? Es un buen lugar para el desarrollo profesional y en este caso, pues sí, sí está habiendo mucho desarrollo en la parte de Data Science. Y pues nuestra comunidad es de las pioneras en estar ayudando a todas las personas que estén interesadas en este tipo de trabajos. Sabes que en el último podcast entrevistamos a dos mexicanos justamente que trabajando en una región de México más en el norte donde está toda la industria automotriz y mucha lo que es industria más pesada, generaron una empresa alrededor de todo lo que es ciencia de datos para apoyar esa industria. Y creo que lo que estás haciendo vos con la comunidad e incluso con este proyecto es activar un montón de gente que está en esto y acercarlos y que se generen conversaciones, y de ese tipo de conversaciones surgen después empresas, surgen ideas, surgen proyectos, así que súper, súper interesante. Te quería preguntar, Teresita, para ir cerrando este capítulo, ¿cuáles son las fuentes de las cuales vos te alimentás para saber qué es lo que está pasando, qué es lo nuevo, qué es lo... digamos, gente que seguís, blog posts que estás leyendo constante, o blogs que estás leyendo, o Twitter feeds que lees? ¿Quiénes son tus líderes de opinión que de alguna forma te ayudan a mantenerte al día con todo lo que está pasando, ya sea, como te dije, algunos de estos medios o incluso profesores? Ajá. No tengo uno en especial, porque, pues bueno, este tema, como lo dije al inicio, es algo controversial, al menos acá. Todavía no, cuando yo aprendí una cosa, ya el siguiente día ya es de otra manera, pero me gusta mucho seguir Strata, tienen unos blogs de Big Data muy buenos, aparte, pues, bueno, nosotros en la empresa tenemos un sitio interno donde Intel se encarga de jalar información de todos lados y no lo proporciona, ¿no? Pero ese de Strata es muy bueno, el de Claudera también, y pues O'Reilly. Creo que son los más comerciales, digo porque ya tienen su firma un poquito más establecida y puedo decir que son confiables. Y pues ya, de los demás, pues no sé, algo que quiera buscar y los que salen en la web. Ah, buenísimo, che. Y pregunto porque... hablar con mentes abiertas como la tuya, que encima están buscando cosas nuevas y haciendo este tipo de proyectos, es súper inspirador para muchos, y ver de dónde te inspiras vos también es interesante. Así que cualquier idea que se te ocurra después lo vamos a agregar en las notas del podcast. Y un poco para ir cerrando, Teresita, nuevamente muchas gracias. La verdad es que, como dijimos antes, es un lujo ver mentes inquietas haciendo este tipo de proyectos, así que un lujo, felicitaciones, y bueno, desde nuestro lado todo el apoyo para la comunidad ahí de DataLab en México, para el proyecto, y vamos a publicar toda esta información para que si hay gente interesada o con los conocimientos o con alguna idea para aportar a todo lo que estás haciendo, que lo puedan hacer. Así que con eso... Y espero también que para nuestros oyentes tu entusiasmo también los inspire y los anime un poco. Espero que sea contagioso, porque seguramente eso es de lo que necesitamos para que mucha más gente pueda comenzar y ver lo fascinante y lo divertido que es trabajar en esta área. Sí. Me encantó escuchar la historia que cuentas, Teresita. Ay, muchas gracias a ustedes, pues, por haberme invitado, y pues ahí estamos, hay que expandirnos, superar distancias y fronteras para aprender y colaborar. Buenísimo, bueno, un lujo, muchas gracias, Teresita, y dale, estamos en contacto entonces. Claro que sí, muchísimas gracias, bueno. Y un saludo grande. Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada 2 semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.